Hola gente de Evolución Betas, y en este día hermoso queremos bendecirlos de una manera especial con otro video más. Bueno, mis hermanos, miren esa línea, mi gente. Ay, 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 ay. Eso es línea, mi gente, eso es lo que viene ahí. Línea alterna. Ya esto no es línea alterna, sino refine de la misma línea alterna de la primera, de la cual estos ejemplares nos salieron, mi gente, extremadamente buenos. Tenemos unos clientes enamorados de estos peces, esperándolo están. Mírenlo ahí, mi gente. Estaban esperando con ansia este video. Quieren ver estos ejemplares. Varón, ¿qué ha pasado con los peces de la línea alterna? Mírenlo ahí, mi gente. Ya están casi de engalones. He visto que unos cuantos se me están picando. Y si están picándose, hay que engalonarlos. Estos son línea alterna. Miren el brillo de esos ejemplares. Ese brillo extremadamente fuerte. Eso es uno solo en el pote. Línea alterna. Tremendos ejemplares, mi gente. Bueno, mi gente, quiero decirles que traten de suscribirse y seguirme en este canal, ya que vamos a estar transmitiendo todas las novedades aquí, dándole nuevos contenidos. Tenemos nuevo contenido, mi gente, muy bueno contenido de la cual ustedes deben de aprender y conocer. Esa es la carpetosa de aquí, miren, mi gente. Siempre vienen para que yo la esté grabando. Esa es la perrita Gamora, la que cuida esto aquí. Bueno, mi gente, vamos allá. Ejemplares ahí, mi gente. Déjame echarle un chin. Miren, mi gente. Esos ejemplares están ahí por el libro. Es por el libro que están, mi gente. Estos son líneas alternas. Esa camada me salieron casi todos machos. Casi toditos machos salieron ahí. Esa hembra que yo utilicé, esa hembra fue una que yo le pedí a mi hermano Jorge Luis Beta que me la prestara para atrás. Que ya yo le había enviado esa hembra. Y como la que yo estaba aquí, ya la que yo tenía aquí la había agotado, algunas la había vendido. A mi hermano, vendí una a mi hermano Marlon. Marlon Betas, de la cual él insistió e insistió y le vendimos una. Mi hermano Christopher es uno de los veteros que está extremadamente enamorado de esta línea. Esta línea es extremadamente fuerte, mi gente. Estos ejemplares tienen una resistencia extraordinaria. Saludo especial a mi hermano David, que también de ahí del Ensánchez, que también probó esta línea y le encantó. Son de la gente que le dan seguimiento a estos ejemplares. También David me dice que tiene un padrote que me lo va a dar para atrás, un padrote élite de alta calidad de estos mismos ejemplares. El que sabe de beta, nada más de ver el brillo que tienen estos ejemplares, ya siendo, aún siendo unos pececitos que simplemente lo que tienen son 2 meses. Son unos ejemplares, mi gente, que han crecido muy, muy bien. No hay queja con estos ejemplares en su crecimiento. Han crecido extremadamente bien. La comida que realmente se le ha dado en su mayor vida ha sido mimita y gusarapo de estos ejemplares.
Y ahora le estoy dando un poquito de hígado para engordarlo un poco, ya que la mimita está escaseando. Y como está escaseando la mimita, tenemos entonces que hacernos de algo para alimentar los peces. Así ya ellos no se me atrasan. Estos pececitos, mi gente, estamos esperando algo grande de ellos. El padrote está allá adentro, es un beta del uno solo en el pote, azul. La hembra que le pedí a mi hermano Jorge Luis Beta que me la devolviera. Yo le mandé a ese señor una cubeta de esas hembras. Una cubeta, mi gente, de esas hembras. Extremadamente buenos estos ejemplares. Por eso que uno en esto de los peces, yo le daría a ustedes un consejo. No boten las hembras. Las hembras no se botan. Es mejor usted aliarse a una persona a la cual usted tenga la confianza y la amistad, que usted pueda pasarle las hembras a esa persona. Así los ejemplares, cuando salen buenos, usted tiene donde más o menos pedirle o hablar con ese compañero de la cual tiene las hembras. Pero digamos que yo esas hembras las hubiera tirado al río. Como he visto que muchos veteros hacen, que tiran las hembras al río. Yo, eso es una práctica, mi gente, que yo realmente le diría que es un error. Cuando los ejemplares salen buenos, mi gente, una persona que refina de verdad no puede botar las hembras. No las puede botar. Entonces, mi consejo sería que siempre que se alíen a una persona, que usted tenga la confianza y así no pierde la línea. Y tiene hembra para usted mantener la línea siempre. Yo sé que en los criaderos muchas veces queremos salir de las hembras porque las hembras comen mucho. Y ya cuando es un criadero que ya está creciendo a un nivel ya que la comida es demandante porque otros ejemplares se le podría quedar sin comer, se hace un poquito difícil la alimentación de los ejemplares. Por eso yo le recomiendo que pasen esas hembritas a una persona que también sea su compañero, digamos un compañero que ustedes puedan confiar en esa persona para así resguardar la línea. Yo lo hice así, miren cómo funcionó. Tenía esas hembras para allá y él inmediatamente yo le dije, me devolvió una. Porque nada más le quedaba esa. Así que tremendos ejemplares. Miren cómo está ese ya ahí picando. Y una pipiolita. Parece una hembrita así. Miren. Ahí anda detrás de los ejemplares ahí. Estos pececitos le encanta a mi hermano Cristo. Son la gente que se desenvolvieron con estos ejemplares. Línea alterna, mi gente. Estamos casi engalonando esos ejemplares porque se están picando mucho, mucho. Son pececitos bien activos, bien guapos. Bien guapos estos ejemplares. Ejemplares de alta calidad. Bueno, mi gente. Espero haberlo bendecido. Espero que se suscriban, que le den like. Será hasta la próxima. Dios le bendiga a todos.